estamos en directo en Onda Luz La Isla, en Radio La Isla, ya lo saben, llevándoles la Semana Santa de San Fernando 2015, llevándoles este esplendoroso Martes Santo de verde y blanco, de olivo y sudario, de túnicas negras, de túnicas granas, en definitiva un Martes Santo espectacular con tres hermandades que han decidido optar por la opción de barrio, el barrio del Parque, el barrio de la Pastora y el barrio de San Francisco. Se visten hoy de gala para sus hermandades. La Iglesia de San Francisco es la que estrena hoy la Semana Santa y lo ha hecho precisamente con una levantada que ha dado el párroco de la Iglesia Castrense de San Francisco por el 250 aniversario de la Parroquia Vaticana y Castrense de San Francisco, que se celebra este año. Pero, Domenico, vemos también ahí, nos acompaña Domenico Guillén, hermano de esta cofradía del Huerto que vemos en pantalla. Fue miembro, fue cargador de esta hermandad, fue capataz también de uno de sus pasos. Ayer también pues iba con la hermandad de los afligidos y hoy nos acompaña también aquí. Como decimos, vemos esta cruz de guía del Huerto acercándose ya a la carrera oficial, ¿no? Entrando ya en esta carrera oficial de la Semana Santa de San Fernando. Y es una cruz de guía muy peculiar, ¿no? Sí, te lo comentaba antes, la cruz de guía es curioso su origen, a lo mejor la gente no se lo pueden ni imaginar, ¿no? Pero esa cruz de guía, creo que es recordar que fue junto con la corona de Seco Velasco que tiene la Virgen, la regaló la Hermandad de Labradores y Ganaderos de San Fernando, porque aquí en San Fernando había huerta. Hasta que se empezó a construir todo, ¿no? Hasta que se empezó a construir. Y fue por la vocación del huerto, los antiguos hermanos de Junta, pues decidieron de alguna forma hermanarse con la Hermandad de Labradores y Ganaderos y fueron precisamente los que donaron la cruz. La madera está cambiada, la madera sí se cambió, si no recuerdo mal, en el año 82, 81, 82 fue, pero lo que son todos los apliques y la forma es la original. Hablamos de 1944, cuando se estrenó esta cruz de guía, o sea que se puede decir que sí había en ese momento huertas y una asociación, ¿no?, de labradores y ganaderos. Bueno, vemos ese cortejo de hermanos del huerto con esos cirios encendidos, señal del buen tiempo que hace en este Martes Santo. Esa túnica blanca con esos guantes, los capirotes verdes y también pues los propios hermanos de Junta con esas capas de verdes también, recogida muchos en los brazos, que le dan una estampa habitual de la cofradía, ¿no? Porque es que este verde inunda no solo el Martes Santo, sino que es un verde que va vinculado a lo que es el Huerto de los Olivos y ese momento de la pasión. Y a la esperanza, El verde que te voy a decir yo, para mí es mi color preferido, como puedes comprobar. Efectivamente, el verde, verde huerto, verde esperanza. Vemos, o sea, ese banderín del grupo joven también en el cortejo. Insisto, es mi color preferido, con eso lo digo todo. Y muchas veces he estado debajo de esas caídas verdes también de la Virgen, muchos años. Bueno, una Virgen de Gracia y Esperanza que se coronó, ¿no? Y también un grupo de hermanos que regalasteis ese guión de la coronación. Hay una serie de un grupo de hermanos que donó el guión. Otro grupo de hermanos que donaron el repostero de la coronación, y también dos ángeles portarreliquias. Entonces un angelito lleva una reliquia del Beato Diego, el Beato Fray Diego José de Cádiz, y el otro lleva una cosa, no se puede decir a lo mejor muy alto, pero bueno, lo decimos por los micrófonos delante de todo el mundo. Lleva un escapulario, no, eso se llama un rosario, ¿no? De la hermanita Cristina. Ajá, de la hermana Cristina. Hecho por ella. Bueno, pues sí que es importante ese detalle. Fue una cosa que conseguimos de una manera un poco especial y el que tiene el angelito es hecho por la hermana Cristina. Ahí vemos ya también, hemos visto ese paso de misterio de la oración en el huerto acercándose a la plaza de la iglesia, mientras vemos a los hermanos con los cirios. Vemos también ese sorno floral del paso a base de flores rojas y lila con iris o lilium que le he morado.
y esas flores típicas ya del año pasado, y un olivo que sí ha ganado en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, este... En cuanto a tamaño y demás. En cuanto a tamaño, este va a ser el último año que veamos un olivo natural, porque está previsto que en el proyecto que ahora mismo están ejecutando, para entrar los apóstoles durmientes, vulgarmente siempre hemos llamado los dormilones, en el paso va también con un tronco de olivo tallado, para luego formar el olivo. Pues vemos esos hermanos de fila, de la hermandad del huerto, acercándose a carrera oficial, mientras vemos ahora ese paso de misterio acercándose a la iglesia mayor parroquial. ¡Vámonos! El paso de misterio de la Hermandad del Huerto ante la Iglesia Mayor Parroquial, y detrás la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta, de Morón de la Frontera. El año pasado era la agrupación musical de la Estrella de Dos Hermanas, una grandísima agrupación, y este año no es menos tampoco la que viene, esta agrupación de Morón de la Frontera, que realmente pues tiene una calidad impresionante, y curiosamente una agrupación que también celebra su 25 aniversario fundacional, al igual que lo celebra nuestra agrupación musical Virgen de las Lágrimas, o al igual que también lo celebra otra agrupación con renombre, como es la agrupación musical Polillas de Cádiz. Unas agrupaciones creadas en la misma etapa. Aquí. Sí, todo esto es de data de la década de los 80, el gran boom de la Semana Santa y la explosión de todo lo que trae consigo una procesión, vamos, en la calle. Lo que fue el cambio de bandas de cornetas a las agrupaciones, ¿no? Sí, yo todavía recuerdo aquellas bandas de cornetas, de cornetas militares, por decirlo de alguna forma, ¿no? De marchas cortas, con pocas voces, a pasar luego a esas que calificaron algunos de mis amigos como bandas híbridas, son esas agrupaciones, porque claro, ahí vemos, hoy día perdona, se llama... Ahí vemos ese detalle del nazareno de Morón de la Frontera coronando el banderín actual de esta agrupación de sevillana, y escuchamos el llamador y cómo se ha levantado el paso ante la Iglesia Mayor. Comentábamos mientras se levanta el paso, ¿no?, ese cambio, ¿no?, a las agrupaciones y lo que han supuesto en la Semana Santa. Sí, hoy día se empiezan a denominar bandas de metales. Porque ya son algo más, ¿no? Son algo más, efectivamente. Ya no llevan prácticamente toda la instrumentación de una banda menos la madera. Y bueno, y también ha habido muchos compositores desde los 80 para acá que han ido haciendo composiciones. Pero la reina sigue siendo la oración del huerto de Agripino Lozano. Efectivamente, es una marcha que, como decimos, se extendió, no sé si la tocarán ahora en carrera oficial. La han tocado de salida. En la salida, que siempre se la tocan exactamente, pero es una marcha que, tras su conversión para agrupación musical, ha tenido una expansión tremenda por toda Andalucía. Es curioso, Agripino contaba que, bueno, Agripino hizo la marcha a la oración del huerto, ahí Ignacio Bustamante, recordado, Ignacio tuvo mucho que ver, era mayordomo por aquel entonces de la hermandad y consiguió que Agripino le compusiera la marcha.
la marcha se estrenó, salió a la calle, muy bonita y demás, pero hubo una agrupación de Sevilla, que era la antigua Despojado, uh-huh, hoy Virgen de los Reyes, la que le pidió a Agripino la adaptación, el arreglo para banda de cornetas. Y el arreglo que hoy día se hace de esta marcha, que se interpreta por las agrupaciones musicales, es del propio Agripino. Vemos también en la imagen, o veíamos esa, vemos esa bola de cera que nuestro pregonero aportaba por primera vez en el pregón de la Semana Santa, porque es verdad que para ver estas cosas hay que vivir una Semana Santa actual y ver cómo esos niños disfrutan con sus bolas de cera, pero también es curioso cómo hay hermandades que prohíben a sus hermanos que echen cera, ¿no? ¿Dónde está esa barrera de la seriedad o no? ¿O qué hacemos con la Semana Santa? Porque, bueno, los niños también, esa bola de cera es un sueño, se divierten en Semana Santa, les gusta la Semana Santa, y es verdad que en ciertos momentos, si no lo dan, parece antipático, no ya al hermano que no da, sino hasta la propia cofradía. Bueno, todos hemos sido niños y ya con nuestra edad también hemos tenido niños, vamos. Y los niños son niños, lo que pasa, hombre, evidentemente, también los padres deben de saber en qué tipo de hermandad está y respetar en función de la hermandad y dejar al niño hacer una cosa u otra. Para mí, Bandó, ahí está esa levantada, el paso del huerto. Thank you.
paso parado ante el palquillo prácticamente de esa carrera oficial. Vemos ese semáforo que nos impide realmente la visión completa del paso, esos semáforos instalados en la calle Real por el tren tranvía, a la altura precisamente de ese palquillo. También se pueden ver esas farolas y esos cables que están afeando esta Semana Santa en cuanto al impacto visual que suponen. Pero vemos ese misterio de la hermandad del huerto, esa túnica burdeos roja, que además es curioso cómo se cambió, ¿no? Del blanco a... se traspasaron los bordados de la túnica antigua blanca. Sí, de tizú plateado era la túnica anterior. Y se pasaron, salvo esa túnica lleva una cenefa abajo de estilo persa, que le llaman. Y para dejarle vuelo a la túnica no le han traspasado ese bordado. Vemos ese ángel de Castillo Lastrucci, del taller de Castillo Lastrucci, aunque lo tocó en su día también Manolo Correa Forero. Y vemos ese ángel tan característico de la hermandad mientras vuelven los toques y esa agrupación musical, Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta de Morón de la Frontera, la que acompaña a este paso. Recordemos que estuvo en el certamen de bandas de la Hermandad del Huerto y en el certamen de bandas de la Hermandad del Nazareno. Thank you.
ha sonado esa marcha, la oración en el huerto de Agripino Lozano, interpretada por esta agrupación musical Nazareno de la Fuensanta. Vemos ahí que lleva pues unos 5 o 6 banderines delante, y esos banderines que lleva delante la agrupación es precisamente por ese 25 aniversario fundacional, al igual que la agrupación musical Virgen de las Lágrimas pues llevaba los 3 que ha usado durante los últimos 25 años. Vemos ese sorno de rosas rojas y de iris morado, salpicado todo lo que es el friso con la crestería del paso dorado, este paso dorado de la hermandad del huerto, y en definitiva un paso que, como hemos dicho, solo le faltan los apóstoles y ese olivo, ¿no?, para el próximo año. Sí, es con lo que se concluye ya todo lo que es el proyecto del paso, ¿no? Un paso que además se estrenó en 1998, recuerdo cómo llegó en ese camión a la Plaza de la Pastora y desembarcó allí en la Plaza de la Pastora, todavía en madera sin tallar, lógicamente, este paso de los talleres de Antonio Díaz Fernández. Bueno, un paso que ya está terminado y que vemos con esas tulipas encendidas en esta tarde esplendorosa de Martes Santo, cuando el sol ya se ha puesto, pero disfrutamos de una temperatura ideal y de una cofradía que sus mejores momentos, donde los voy a vivir, sin duda, Domenico. Yo creo que esta cofradía es una cofradía que tiene futuro. O sea, si yo recuerdo cuando yo empecé la junta, en el que sacaba a la calle, no llegaba a 100 hermanos, contando incluso lo que era junta de gobierno y demás, a llegar a casi a poner mil hermanos en la calle, es una tarea que ha sido larga y es una tarea para el futuro, evidentemente. Hay una cosa muy importante, no en esta hermandad, en todas las hermandades, y es hacer la hermandad de familia, de que toda la familia participe de la hermandad. Vemos en esa imagen ese primer banderín de la agrupación, pero vemos que detrás de ese banderín van otros 4 que han formado parte de la historia de esta agrupación musical. Thank you.
con la Hermandad del Huerto en carrera oficial, con ese paso de misterio que ya ha pasado, hacemos un pequeño alto en el camino con todos nuestros patrocinadores, los que hacen posible que esta retransmisión llegue gratuitamente hacia todos ustedes, hacia la radio, hacia Onda Luz, la Isla Televisión, y enseguida volvemos cuando son, y así lo marca el reloj, las 8 y 20 de la tarde. Ya vemos ese paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza coronada con esas clásicas jarras blancas, y lo vemos, bueno, en uno de esos fondos cuando ya ha pasado la Iglesia Mayor. Como decimos, Dominico, la única Virgen coronada, dolorosa coronada de San Fernando hasta el momento, memorable aquella jornada de septiembre del 2006. Ahí tuve la oportunidad de ir de ayudante con el capataz, con José Miguel. Y bueno, aquello fue maravilloso desde el primer momento, vamos, desde que la pusimos en su altar para la coronación hasta que luego en la procesión de alabanza recorrimos fundamentalmente el barrio de la Pastora. Es curioso porque pasa tan pronto el tiempo que el año que viene se cumplirá el décimo aniversario de la coronación. Pasa en un suspiro y cada vez más, Pepe. Bueno, tenemos ese paso de palio que la acompaña la banda de música Fernando Guerrero de Los Palacios y Villafranca, que anoche acompañaba también el paso de misterio de la Hermandad de los Afligidos por las calles de San Fernando. Paso de la Virgen de Gracia y Esperanza coronada, parado ahora una vez que ha pasado ya la Iglesia Mayor Parroquial, y vemos también al párroco de la Divina Pastora delante del paso, y bueno, párroco y además canónico también de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, mientras el paso de misterio de la Hermandad del Huerto ya va saliendo de la carrera oficial, el de la Virgen va entrando. Bueno, comentábamos esa coronación, pero ¿cómo se viven las mañanas de los Martes Santos en la Iglesia de la Pastora? Aquello es un montón de gente nerviosa, los chiquillos, los nuevos, acercándose por primera vez a ese ambiente, los cargadores por otro lado, o sea, la Plaza de la Pastora llena, a las 12 la misa de hermandad delante ya de los dos pasos terminados, y luego continúa las tertulias y las previsiones y todas las cosas que conlleva
un nuevo Martes Santo. Ese grupo de monaguillos también, que supone el futuro de la Semana Santa de San Fernando, que supone el que cuando cumplen la edad puedan vestir la túnica y que vayan cogiendo esa experiencia de acompañar a su cofradía. Sí, bueno, el tema de los monaguillos además es algo que a mí especialmente siempre me ha gustado mucho, lo reconozco. Y esta hermandad, pues también por la época de los 80, pues empezó a incorporar la posibilidad de meter monaguillos, y hoy día pues van auténticas legiones de monaguillos, con todos los inconvenientes que tiene, pero yo creo que le da una alegría, eso delante del paso le da una alegría especial. Cierto es, como decimos, la banda Fernando Guerrero de los Palacios. Ahí vemos también al capataz de esta cuadrilla de la JCC, de la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades, Juan Carlos González Gago. Y como decimos, la banda de los Palacios, la que acompaña a esta reina del huerto. Thank you.
ahí está la Virgen de Gracia y Esperanza coronada, esa corona que, como decimos, se le impuso en septiembre del año 2006, hará 10 años en el próximo año, un año también importante para San Fernando por el 250 aniversario como ciudad. Bueno, ahí la tenemos ya en un Martes Santo, como decíamos al principio, sin preocuparse del tiempo y para reinar, ¿no?, hasta que el cuerpo aguante y hasta que se haga todo el itinerario sin prisa. A pasar por su calle ancha, a oler los azares y a que disfrute todos los devotos que estén por allí viéndola. Pues ahí también esa penitencia que lleva siempre la Virgen de Gracia y Esperanza, con mucha gente que son de año tras año detrás de la Virgen, ¿no? Sí, sí, esto pasa como todo, esto se va haciendo con los años. Y al final te das cuenta que detrás va una familia entera, es la penitencia, la mayoría son hermanos y cada vez más. Pues ese es el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza coronada, que ya está en la carrera oficial, mientras ya están los primeros penitentes de la Hermandad de la Caridad para entrar en la carrera oficial. Eso sí, el Martes Santo es un día de multitud de penitentes, de un día donde las tres cofradías pues llevan más de 400 penitentes, y eso se nota en los cortejos tan largos y en lo que una pase detrás de otra. La cruz de guía de caridad ante la Iglesia Mayor, mientras la Virgen de Gracia y Esperanza sigue por la carrera oficial de la calle Real de San Fernando. Thank you.
canciones de Mater Mea, de Ricardo Dorado, interpretado por esta banda de música Fernando Guerrero de Los Palacios, y viendo esa cara bellísima de la Virgen de Gracia y Esperanza, ese sorno de rosas blancas que nos muestra el paso de palio. Despedimos también a Dominico Guillén, mientras la Hermandad de la Caridad vemos que toma también esa venia para pasar por la carrera oficial. Dominico, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por esta invitación y para lo que queráis, vamos. Pues ahí tenemos esa toma de la venia de la Hermandad de la Caridad para entrar en carrera oficial. Nos vamos un momento a la publicidad y enseguida estamos en directo desde la carrera oficial de San Fernando.